Muy buenos días, amigos de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros y seguir todas nuestras transmisiones. Yo soy Santiago Esquivel. Yo soy Aldair Juárez. Y bueno, pues aquí estamos un martes en donde les presentamos la información más importante de las últimas horas. Eso es Poder TV Noticias, pero antes de iniciar con nuestra información, vamos a recordar que Aldair. Así es, Santiago, me gustaría que todos hoy recordemos que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Cada 19 de octubre se celebra en el mundo el Día Internacional del Cáncer de Mama. Y es que esta fecha busca sensibilizar y concienciar a las personas de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente. Esto siempre con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía, según los datos de la Organización Mundial de la Salud del Cáncer de Mama. Presenta el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos y desde hace años parece ir en crecimiento en cuanto a estadísticas. Se estima que el 1 de cada 8 mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida y esta es la razón principal de por qué las mujeres deben realizarse una evaluación regularmente de sus pechos. El cáncer de mama o seno es un tipo de tumor que se crea en las células y estructuras glándulas de los tejidos del seno. Existen varios síntomas asociados con el cáncer de mama. Bulto o nódulo en la mama, este sería el tumor o malformación celular. Un gran aumento en los ganglios linfáticos muy cerca de la axila, cambios físicos en la mama, como por ejemplo color, tamaño o textura. Bueno, pues enrojecimiento también de la piel, sobre todo cerca de la aureola del pezón. Formación de depresión o arrugas en la piel. Secreción por el pezón, descamación del seno, dolores o molestias en el seno, parecidos al de una mastitis. Pérdida también de peso, hinchazón en los brazos. Este es un síntoma infalible para detectar que el tumor es cancerígeno. Asociaciones y colectivos de todo el mundo celebran este día con el símbolo de un lazo de color rosa. Lo primero que debes hacer este día, si eres mujer, es realizarte tú misma una evaluación de los senos para ver si encuentras algún bulto en el seno o alguna decoloración o enrojecimiento extraño. También debes acudir al ginecólogo para que te realice una mamografía o ecografía de mama. Pues así es, yo creo que este día es sumamente importante para todas las mujeres. Sin duda alguna, yo creo que tienen que realizarse una evaluación y, como bien lo decimos aquí, ir con su ginecólogo para que puedan ser pues checadas y sobre todo eviten cualquier situación. Pero bueno, también vamos a pasar con información roja y tenemos que muere de forma trágica en la autopista México-Puebla. Un hombre perdió la vida de manera trágica al ser arrollado cuando intentaba cruzar la autopista Puebla-México a la altura del puente de la María esta madrugada. Desafortunadamente, debido a que aún estaba oscuro, varios vehículos le pasaron encima y destrozaron el cuerpo. Se presume que el varón intentó pasar caminando la autopista en sentido de norte a sur y un vehículo que circulaba con dirección a México lo embistió y después otros automovilistas que no alcanzaban a distinguir que se trataba de un cuerpo humano también lo arrollaron. La víctima quedó en calidad de desconocido y será trasladado al anfiteatro municipal para hacerle la autopsia de ley y esperar a que alguien acuda a identificarla y reclamarla. Por otro lado, tenemos que también en San Juan Flor del Bosque asesinan a mujer. En San Juan Flor del Bosque asesinan a mujer con golpes en la cabeza. Una mujer de entre 35 y 40 años de edad fue asesinada a golpes en un paraje de la colonia San Juan Flor del Bosque. Fueron unos menores de edad que descubrieron entre la maleza el cadáver de la mujer en el cruce de las avenidas de Las Aras y Flor del Bosque. Los pequeños corrieron asustados hasta llegar a su casa y dar aviso a un joven que decidió ir al lugar. Y una vez que confirmó la presencia de una mujer inmóvil con golpes en la cabeza, al parecer con una piedra, decidió no mover nada y llamar a la policía. Elementos de la Secretaría de Seguridad confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Del hecho se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, cuyos agentes, investigadores y peritos acudieron al sitio para encabezar las diligencias de levantamiento de cadáver. Pues más adelante sabremos un poco más de esta información, cómo es que se está llevando la situación. Pero también por otro lado tenemos en asalto, amagan a trabajadores de Electra, detienen a uno. Sujetos desconocidos irrumpieron la tarde de este domingo en una tienda Electra del centro histórico de la ciudad de Puebla para apoderarse de diversos equipos telefónicos. Uno de los delincuentes fue capturado y con ello las autoridades policíacas del municipio recuperaron 30 celulares y una motocicleta. Lo anterior ocurrió sobre la avenida Reforma y la calle 5 Norte a las 18:50 horas. Fuentes policíacas indicaron que los sujetos llegaron al establecimiento comercial
amagaron a los trabajadores, rompieron las vitrinas y se apoderaron de decenas de equipos de telefonía móvil. Con el botín en las manos, los ladrones huyeron de la zona donde se montó un importante dispositivo policíaco que derivó en la detención de uno de los presuntos delincuentes. Pues bueno, esta nota sin duda ayer, el día de ayer, fue pues tendencia en varios medios, por eso es que hasta apenas se está presentando, porque sin duda pues no se le había tomado la importancia necesaria. Pero bueno, ahorita que ya se pasó la información, ya se corroboró esto, pues lo estamos informando a ustedes. También por otro lado tenemos que un tanque de gas se incendia y provoca pánico en un restaurante, esto en Coyoacán. Comensales de un restaurante ubicado en la avenida Coyoacán y Ángel Urraza, de la colonia del Valle Centro, en la alcaldía Benito Juárez, entraron en pánico cuando un tanque de gas de 30 kilogramos se incendió adentro del lugar. De inmediato el restaurante fue desalojado y elementos del heroico cuerpo de bomberos arribaron al lugar para sofocar las llamas y cerciorarse de que todo estuviera fuera de peligro. Ninguna persona haya sufrido también daños. Entre toda la movilización que se hizo, destacó la acción heroica de uno de los elementos, pues aún sin importar lo arriesgado que era, decidió tomar con sus manos el tanque y cargarlo para sacarlo del lugar, ya que sus compañeros pudieran sofocar el fuego de manera correcta. Pues también, por otro lado, por fortuna, los bomberos lograron realizar de manera adecuada la maniobra y no se registró ninguna explosión, pérdida material ni personas lesionadas. De acuerdo con los reportes de Protección Civil, señalan que el incendio se originó debido a una pequeña fuga de gas que tenía el tanque. Vamos a observar el video que tenemos aquí en producción y regresamos a comentar. Bueno, pues ahí estamos observando en pantalla realmente la situación. Sin duda yo creo que valiente del lado de los dos puestos, de los bomberos y del trabajador, el arriesgarse a sacar el tanque de gas de 30 kilos sobre todo, y aparte ponerlo en medio de pues de estos trabajadores, de los bomberos, pues sin duda dice algo positivo. Pero pues bueno, qué bueno que se resolvió la situación, pues algo ya controlado, y pues tendrán que igual checar este tipo de establecimiento, pues sus medidas, ¿no? Porque esto es un descuido total de la de la empresa, entonces tendrán que tener bastante cuidado para no poner en riesgo a nadie más. Pero bueno, pues hasta aquí la información roja, vamos a un corte comercial y ya volvemos con información local. Sin condicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. ¡Súmate y dale título a tu esfuerzo! Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Thank you.
estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros. Es momento de irnos a la información local y es que inaugura el IMSS Feria de Salud para promover acciones preventivas contra el cáncer mama entre las trabajadoras del instituto. Y es que el Instituto Mexicano de Seguro inauguró la Feria de Salud, acciones premisas a favor de la mujer como parte de las estrategias que se llevan a cabo pues para fortalecer la cultura de la prevención y detección temprana del cáncer de mama entre las trabajadoras del instituto. Al respecto, el director general del Seguro Social, maestro Zoe Robledo, señaló que el cáncer de mama no solo las mujeres deben tomar conciencia de este padecimiento, sino también que los hombres están llamados a darse cuenta de las implicaciones de esta enfermedad. Zoe Robledo consideró que la pandemia debe pasarse como una oportunidad porque permite a la población darse cuenta que las acciones preventivas y detección temprana son el eje del trabajo de las instituciones, muchas veces por encima de la atención. Por otro lado, también resaltó el director general del IMSS, Zoe Robledo, que ha tenido un destacado desempeño frente de la institución. Con su calidad moral ha logrado poner en alto el nombre del instituto e impactar de manera significativa la vida de la población mexicana. También a su vez, la directora de prestaciones médicas del IMSS, doctora Célida Molina, afirmó que la detección temprana del cáncer mama es la piedra angular en la lucha contra esta enfermedad y en el IMSS más que nunca lo promovemos como impulso y dedicación. Afirmó que también el Seguro Social tiene compromiso pues para difundir las estrategias de detección temprana a 217,476 trabajadoras y 20.3 millones de mujeres derechohabientes de 20 años y más. Pues bueno, aquí está esta información y también, ojo hombres, también recuerden que pues hay que checarse porque también lo podemos desarrollar. Y bueno, también por otro lado, Puebla reconoce el esfuerzo de los paratletas, son unos triunfadores de vida. Eso pues lo dice el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Reconoce el esfuerzo de las y los paratletas, su espíritu de voluntad y lucha. Nos hacen sentir orgullosos de que representen a Puebla porque son unos triunfadores de vida, destacó el gobernador Miguel Barbosa Huerta al presidir la ceremonia de abanderamiento de las delegaciones poblanas que participarán en los paranacionales del CONADE y de Juegos Nacionales Populares en el 2021. Además, también manifestó a las y los paratletas que la fuerza de voluntad de las personas con discapacidad nos hacen diferentes porque vemos la vida desde otra perspectiva. Somos más analíticos y más sensibles. Miguel Barbosa Huerta también agregó que hoy en Puebla tiene un gobierno cercano a la gente que no está alejado de la realidad y de la población y que por supuesto apoya a los sectores de la sociedad. Y la reactivación también económica es una realidad de la misma en la que tiene cabida el deporte para generar bienestar entre la sociedad. Bueno, tenemos un video preparado, me gustaría que lo observemos. Veamos. A los paranacionales les digo a todos ustedes que la fuerza de las gentes que tenemos una discapacidad nos hace diferentes de todos, ¿eh? Nos hace diferentes. Somos nosotros los que vemos la vida desde otra posición, desde otro lugar. Siempre estamos más analíticos, tenemos una sensibilidad especial. Y todo lo que hagan será reconocido por todo Puebla. Orgullosos de ustedes, ¿eh? Orgullosos de su esfuerzo. Orgullosos de su voluntad, orgullosos de su espíritu, que nosotros como gobernantes pensamos como ustedes. Hoy no hay un gobierno alejado, hoy hay un gobierno que piensa como la gente, que siente como la gente, que no se aleja de la realidad de su sociedad a la cual gobierna, que estamos nosotros pendientes de todo y que el deporte, desde luego, en los conceptos que ha referido el secretario de Educación, es un, desde luego, una forma de reencontrarnos en esta sociedad que tenemos que mejorar. La pandemia la estamos venciendo. La reactivación económica tiene que ser una realidad, pero la reactivación de la sociedad es lo primero. Entonces, el deporte representa mucho en este momento, en esta reactivación de la sociedad.
Los felicito a todos. Los felicito y decirles, hay un gobierno cercano a ustedes. Un gobierno que ve la realidad como es. Y por tanto, vamos a hacer el mejor papel en Puebla. Muy orgulloso de ustedes. Los felicita su amigo el gobernador. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. Pues bueno, aquí estuvimos observando un video donde el gobernador Miguel Barbosa Huerta pues reconoce los esfuerzos de los paratletas que son unos triunfadores de vida. Pues la verdad le mandamos un aplauso a esos chicos que están pues dándolo todo, ¿no? Y bueno, también pasando por otra información, en días pasados una noticia falsa comenzó a circular en redes sociales y supuestamente pues mostrando al canciller mexicano Marcelo Ebrard junto al presidente Andrés Manuel López Obrador posando pues frente a una imagen del exmandatario priista Carlos Salinas de Gortari. En la imagen superior pues aparece la leyenda, la mafia del poder que existe, y por supuesto en la parte inferior puede leerse algo para los desmemoriados. Bueno, esto es la realidad en la que se trata de una imagen editada. La imagen original encontrada a través de Asociación Express data desde 1992 y en ella aparecen pues de izquierda a derecha Jesús Salazar Toledano, Yebrar y Camacho Solís, uno de los pues colaboradores más cercanos pues a Salinas. Junto a este último aparece un hombre que no es identificado. Parece que fue miembro activo del PRI. AMLO ha sido un abierto crítico de Carlos Salinas de Gortari, a quien considera el líder de la mafia, mafia del poder. Un concepto en el que pues, agrupa a políticos y empresarios que han controlado el país durante varias décadas. Y bueno, también por otro lado, regresan ambulantes a las calles del centro histórico. Bueno, y es que los vendedores informales se instalaron sobre la 8 Poniente entre la 3 Norte y la 5 de Mayo, y el Ayuntamiento de Puebla inicia el diálogo con informales. Y tras las 72 horas en la que la nueva administración municipal de Puebla mantuvo libre de ambulantes de las calles del centro histórico, este lunes volvieron a instalarse algunas zonas, pues desde tempranas horas colocaron sus habituales puestos. Fue en la 8 Poniente y entre la 3 Norte y 5 de Mayo en donde se observó a los integrantes del comercio informal, ya que justo este día se retiró la presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. A su vez también pues informó que por parte del Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, que se iniciarán las mesas del diálogo formal con 23 organizaciones a fin de llegar a acuerdos. Por otro lado, también se destacó que derivado de estos acuerdos se logró que el primer fin de semana de la administración municipal se retiraran los comerciantes de las principales calles del centro histórico. Y bueno, también por otro lado, al menos 400 viviendas tendrán que ser mejoradas en barrios de Puebla capital. Y es que también en la zona del barrio de Fundacionales que pretende impulsar el gobierno estatal, existen al menos 400 viviendas que tendrán que ser mejoradas por los propietarios o inversionistas, ya que la intervención es preservar los usos y costumbres de las zonas. Esto lo indicó el secretario de Cultura, Sergio Vergara, que descartó que se vaya a llegar pues a la expropiación de bienes e inmuebles, ya con el objetivo de que la inversión para mejorar la infraestructura pública. El secretario de Cultura pues expuso que el proyecto turístico y cultural planteado para la entidad contempla la creación de un barrio mágico, que también a su vez estará pues integrado por los de La Luz, El Alto, San Francisco y Analco. También detalló que el proyecto, que abarca las 64 manzanas de intervenir, ya está listo y atiende al objetivo de crear un nuevo centro cultural y también de visita a los que fue el origen de Puebla. Todo el mundo piensa que el centro histórico de la ciudad de Puebla, y no, el centro histórico es la ciudad española, con lo que nosotros conocemos este lado del río. Del otro lado del río son las ciudades fundacionales donde estaba la parte indígena, y pues bueno, aquí está esta información. Y bueno, es momento de irnos a un corte comercial y ya venimos con más información. Volvemos. We'll be right back.
mole de caderas o huatzmole es un platillo tradicional de carne de chivo de la región de Tehuacán, Puebla. Es considerado uno de los platillos más importantes en los estados de Puebla y Oaxaca, debido a la prolongada crianza y cuidados en la preparación del animal, del cual se aprovecha la totalidad de la carne. Es un guiso tradicional mexicano que lleva como ingredientes distintivos la cadera y el espinazo del chivo. La salsa se elabora con chiles guajillo, costeño y serrano, tomate, jitomate, hoja de aguacate, cilantro y un ejote típico de la región. Ya estamos de regreso y vamos a pasar con información nacional. Y tenemos que con palos y martillos desalojan inmueble en Colonia Juárez, esto en la Ciudad de México, y también hay 15 detenidos. Los habitantes de un edificio ubicado en la calle Turín, a la altura de Versalles, en la Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron que fueron desalojados con violencia por un grupo de personas no identificadas y sin recibir alguna orden judicial. De acuerdo con los habitantes del inmueble, en su mayoría comerciantes mazahuas, acusaron que varias personas llegaron alrededor de las 5 horas y comenzaron a golpear la puerta principal. Una vez que ingresaron, agredieron a los habitantes con palos y martillos para exigirle que desalojaran el inmueble, sin presentar alguna orden o notificación por parte de algún juez. Llegaron a las 5 de la mañana, llegaron y golpearon las puertas y nos sacaron a golpes. Comenzaron a golpear a los que no querían salir. Somos comerciantes mazahuas, estamos viviendo aquí bien, no entendemos por qué nos agarraron dormidos, dijeron uno de los habitantes. Otro de los vecinos también indicó que los agresores también cortaron las mangueras de los tanques de gas para intentar llevárselos, además de que les robaron varias de sus pertenencias. Sin embargo, una de las habitantes afectadas comentó que ya tenían conocimiento de que el dueño del inmueble tenía una deuda de más de 1,000,000 de pesos por el pago del predial. Pues así, un poco extraña esta situación, sin duda, como muchos dirían, pues pagan algunas personas por culpa de otros. Pero bueno, ya más adelante traeremos más información porque seguramente esta nota irá día con día. Pero bueno, también, por otro lado, tenemos que balean a 3 personas en Guadalajara y Tlajomulco. En 3 distintos hechos registrados en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco, 3 personas, 2 hombres y una mujer fueron agredidas a balazos. Estos reciben ya atención médica. El primer caso se registró en Tlajomulco, en la colonia Real del Sol. Un hombre fue atacado a balazos. La agresión directa fue sobre la calle Estrella, donde hombres armados descendieron de una motocicleta y empezaron a disparar en diversas ocasiones. La Comisaría de Seguridad Pública de Tlajomulco de Zúñiga tiene un puesto de mando al interior de este fraccionamiento, por lo que llegaron de inmediato a la zona de la agresión directa. Al momento de ver al hombre lesionado, avistaron a 2 personas que estaban huyendo del lugar a rápida velocidad, por lo que decidieron detenerlos para indagar si tuvieron algo que ver en el ataque a balazos. El hombre de entre 35 y 40 años que fue agredido por impacto de arma de fuego fue trasladado en estado regular a grave de salud debido a los múltiples disparos que recibió. Los 2 hombres detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien será a cargo de determinar su situación legal. El segundo de los hechos ocurrió en la colonia Lomas del Paraíso, esto en el municipio de Guadalajara. Un hombre fue agredido a balazos. La agresión directa fue en el cruce de las calles Juan Ignacio Ramón y Ramón Garcés. Vecinos mencionaron que varios hombres armados llegaron en un vehículo y comenzaron a disparar a un joven que cayó al suelo. Entre sus familiares y habitantes de la colonia lo recogieron para llevar por sus medios a la unidad de la Cruz Verde Planetario. Los médicos de la unidad de la Cruz Verde indicaron que el joven se encuentra en estado regular a grave, pero no pudieron precisar en qué partes del cuerpo había recibido los disparos. También, por otro lado, un poco hablando del presidente, tenemos que AMLO pide paciencia al pueblo de Sonora ante llegada del gobierno de Durazo. El presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió a los pobladores de Sonora
que sean pacientes con el gobierno entrante de Alfonso Durazo, pues espera que den resultados en poco tiempo y que represente un cambio verdadero en la entidad. Durante su conferencia mañanera, el mandatario expuso que aunque varios integrantes del gobierno de Guillermo Padres apoyaron a Morena en las últimas elecciones estatales, lo que importa es que el pueblo no la politiquería. En su participación, López Obrador explicó que la población de Sonora ya está cansada de los políticos que solo les importaba conseguir un cargo público y por ello están más involucrados en la vida política de la entidad. También tenemos que encuentran cuerpo de menor ahogada en Tres Molinos. Esto en Durango. Durante la tarde del domingo fue localizada el cuerpo de la última menor que permanecía desaparecida en el paraje de Tres Molinos, esto en Durango, luego de casi 3 días de labores para la ubicación de 2 niños y 2 jóvenes, quienes fueron arrastrados por las aguas del río turístico. Gustavo Paredes, director de Protección Civil en Durango, explicó que fue cerca de las 2:30 de la tarde cuando la búsqueda dio resultados gracias al apoyo de más de 20 elementos, entre ellos el escuadrón de búsqueda acuático, y después de 72 horas de trabajo intenso fue localizado el cuerpo de Marisol, menor que permanecía sin ubicar desde el pasado fin de semana. Por los elementos del escuadrón de buzos, ahí fue trasladada hasta la presa Guadalupe Victoria, donde elementos del servicio médico forense de la fiscalía lo recibió para la práctica de la necropsia de ley. También, por otro lado, en estas noticias tenemos que detienen a 9 policías de Ciudad Juárez por delincuencia organizada. Un grupo de agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, esto en Chihuahua, fueron aprehendidos por parte de elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, dependiente de la Fiscalía General de la República, Aldo Iván Sáenz Tocoli, quien se desempeñó como jefe de la Unidad de Inteligencia en los 2 periodos de gobierno del exalcalde y actual diputado federal por el partido Morena, Armando Cavada Alvidres. Es una de las personas arrestadas, confirmó el vocero de la SSP. Adrián Casas, un regidor del actual ayuntamiento, dijo que Sáenz Tocoli continuaba como agente activo de la SSP, pero con la calidad de incapacitado, dijo Casas. A pesar de que desde junio pasado estaba prófugo, pues además del proceso penal, en el fuero federal y por el que ahora fue arrestado, también tiene una orden de aprehensión en el fuero común, al parecer por allanamiento, robo y una serie de abusos policíacos. La entidad del resto de los policías municipales no fue dada a conocer, pues personal de la Delegación Chihuahua de la Fiscalía General de la República informó que este viernes por la mañana todos los sospechosos fueron ingresados a las celdas de esa dependencia en espera de ser trasladados a la Ciudad de México. Por otro lado, también tenemos que instaura Lorena Cuellar convenio para otorgar becas a elementos de seguridad pública, pues podrán estudiar de manera gratuita y en línea las ingenierías de la tecnología, de la información, industrial y financiera. Además, otorgarán 1,000 becas para la licenciatura en Derecho. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros encabezó la firma de convenio entre el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para otorgar becas a elementos estatales de seguridad pública con el objetivo de profesionalizarse y brindarles nuevas oportunidades de crecimiento académico, laboral y personal. Señaló que tienen puertas más proyectos en beneficio del cuerpo de seguridad, de ahí que el convenio es una herramienta para que quienes desean una mayor preparación educativa. Además, Cuellar Cisneros se comprometió a apoyar a los hijos e hijas de aquellos elementos que logren la meta de titularse. Quiero darle las gracias por la gestión. Este tipo de acciones conjuntas ayudan a cumplir los objetivos de un gobierno y hoy todos estamos unidos para hacer de Tlaxcala una nueva historia. Pues sin duda, yo creo, lo hemos venido diciendo, Lorena Cuellar ha estado desde el primer día tomando cartas en el asunto, haciendo un poco de cambios, y pues la verdad es que se notan bastante positivos. Habrá que esperar, todavía queda bastante tiempo para juzgar un poco más su trabajo. Pero bueno, vamos a un corte comercial y ya regresamos con más información. Sin condicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. Súmate y dale título a tu esfuerzo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a pasar con unas recomendaciones que nos pide la Secretaría de Salud ante esta contingencia sanitaria. Aunque pues ya está la apertura y pues ya está autorizado la realización de todo, pues por favor evitar aglomeraciones, utilizar el cubrebocas adecuadamente, cubriendo nariz y boca, gel antibacterial, lavado de manos constantemente, utilizando esto agua y jabón. Si no tiene la necesidad de salir, por favor quédese en casa. Se está reactivando todas las actividades y salidas a lugares nocturnos, pero no debemos de confiarnos y continuar con todas las medidas necesarias de precaución y sanidad. Hay que decirlo, pues día con día realmente se los insistimos y pues no crean que es para darles un choro o aquí mentir, simplemente se están saliendo también de control estos contagios por estos centros nocturnos o por este tipo de descuidos que muchas veces creemos que por ya estar vacunados podemos reactivarnos sin preocupación. Pues la vacuna sí reduce un poco este tipo de contagio en cuestión de que te llega a pegar un poco menos fuerte el virus, pero igual lo puedes contraer. Así que tengan mucha precaución, seamos empáticos y tengamos bastante cuidado. Pero bueno, vamos a pasar con información política y tenemos que un juez convoca a audiencia a Rosario Robles para revisar petición de enfrentar proceso en libertad.
Un juez federal convocó para el próximo miércoles a la ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, para que participe en la audiencia donde se analizará su petición de cambio de medida cautelar, ya que busca enfrentar su proceso en libertad. La audiencia fue programada a las 17 horas y el juez dio la orden de notificar a las autoridades penitenciarias de la Ciudad de México para que se traslade a la exfuncionaria del penal femenil de Santa Marta a Catitla, en la alcaldía de Ixtapalapa, al reclusorio sur en Xochimilco. Gante Alejandro Villar Ceballos, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio sur, fue notificado el viernes 15 de octubre que debe llevar a cabo la audiencia esta semana. Ante esta situación, Robles Berlanga promovió un amparo y obtuvo la protección de la justicia. El juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal, Augusto Octavio Mejía Ojeda, ordenó al juez de control que analizara otra vez la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva. No obstante, la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación interpusieron un recurso de revisión contra el fallo, pero la sentencia fue ratificada por el citado tribunal colegiado. El juez de amparo determinó que la licencia que presentó la FGR para justificar la existencia de diversos domicilios es falsa, que no existen recursos económicos ni de la inculpada ni de sus familiares para que pueda evadir la acción de la justicia y que está comprobado el arraigo de Rosario Robles en la Ciudad de México. También, por otro lado, en la sección política, tenemos que la Comisión en Cámara de Diputados aprueba la miscelánea fiscal 2022. Con 24 votos del bloque de Morena, PT y a favor del 16 del PAN, PRI, MC y PRD, en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la miscelánea fiscal 2022 y lo turnó a la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro para su discusión en el pleno este mismo lunes. Después de casi 3 horas de discusión, la mayoría parlamentaria rechazó las propuestas de la oposición y avaló nuevas disposiciones fiscales cuestionadas por diversos sectores, como la inscripción obligatoria de los jóvenes a partir de los 18 años en el Registro Federal de Contribuyentes y la limitación de la deducibilidad de donativos a organizaciones de la sociedad civil. De acuerdo con el dictamen, los ingresos derivados de la regularización de autos chocolate en la región de la frontera norte serán destinados a acciones de pavimentación en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Pero bueno, vamos a seguir con información política, pero vamos a mandar un corte y ya regresamos con más información. We'll be right back.
acondicionamientos, el gobierno de Puebla ha entregado los primeros 700 títulos de propiedad en 42 municipios. Con este programa se otorga seguridad legal sobre el patrimonio de familias poblanas que por años han vivido en incertidumbre. Súmate y dale título a tu esfuerzo. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Gracias por continuar con nosotros y es que todavía seguimos con información política. Y es que la Fiscalía General de la República acusa a Peña Nieto, Yavid Videgaray y Anaya por delincuencia organizada. Y bueno, es que también la Fiscalía General de la República eleva la apuesta en el caso de Obrecht y busca imputar el delito de la delincuencia organizada a los expresidentes de Enrique Peña Nieto, así como a los 16 actores políticos, más como Luis Videgaray, Ricardo Anaya, entre otros, quienes también fueron pues denunciados por Emilio Lozoya como parte pues de la trama de los sobornos de la pues constructora brasileña. Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, tal como ocurrió con el excandidato presidencial Ricardo Anaya, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, y el senador panista Jorge Luis Lavalle, únicos pues imputados a la fecha por la denuncia de Lozoya. Pero ahora, y antes de los nuevos resultados, en más de un año de indagatoria, la FGR de Alejandro Gertz Manero recurre a los a uno de los delitos más graves que implica cárcel forzosa y una de pena que alcanza hasta los 60 años de prisión. También por otro lado, Morena moviliza a ejército de 800,000 para recabar firmas de revocación de mandato. Y es que los diputados y ex cadenistas gubernamenturas y servidores públicos en funciones, los perdedores en las pasadas elecciones y hasta el momento de la llamada cuarta transformación en redes sociales, forman parte de las más de 1,800 personas que se registraron para pues recabar firmas para la revocación de mandato. Por otro lado, también Morena movilizó a sus soldados en todo el país pues para presentar cientos de solicitudes para la revocación de mandato del presidente de la República y general, al menos de arranque. Una perspectiva de interés masivo en este ejército, pues se trata de compromisos del gobierno número 82 con el que Andrés Manuel López Obrador pues pretende ser recordado como el primer presidente en la historia en dejar en manos del pueblo la supermanencia en el poder. Aunque desde 2019 lo de como un compromiso cumplido, por lo que para pues respaldar al mandatario quienes cuentan con cargos públicos o logran reforzar un liderazgo en pasadas elecciones en sus entidades. Aquellos que perdieron en las urnas y militantes de los partidos aliados pues llevaron por decenas formatos de intención y ningún estado gobernado por Morena se quedó sin participar. Pues bueno, está aquí la información política. Vamos a un corte comercial muy rápido y ya estamos de regreso con información internacional. We'll be right back.
Gracias por continuar con nosotros. Es momento de irnos a información internacional. Y es que el presidente checo Miloš Zeman es incapaz de desarrollar su labor. Y es que el presidente de la República Checa, Miloš Zeman, internado en la UCI desde hace más de una semana, es incapaz de ejercer sus funciones y es poco probable que recupere sus capacidades en las próximas fechas. Esto pues lo informó un médico. El presidente del Senado leyó a los periodistas de una rueda de prensa en algunos extractos del informe médico que certifica que el jefe del Estado pues es incapaz de desarrollar ninguna actividad de trabajo. Dijo que, teniendo en cuenta este diagnóstico, comenzará a tramitar la cláusula constitucional que pues transfiere los poderes del presidente al primer ministro en funciones y al cual pues el presidente de la Cámara baja suspensión de poderes. El Senado del país pues empezará hoy martes el debate sobre la supresión de los poderes del presidente, un proceso que pues inicia tras semanas de hospitalización del mandatario, cuyo estado de salud es incierto. Desgraciadamente no hay otra opción que discutir cuando y cómo activaremos el artículo 6 de la Constitución, ha asegurado el presidente del Senado, Milos, refiriéndose a una cláusula que dividirá los poderes claves del presidente entre el primer ministro y el presidente de la Cámara Baja. Ha compartido la información proporcionada por el Hospital Militar Central desde el Zeman está ingresado, que indica que el presidente pues no puede llevar a cabo ninguna tarea laboral por razones de salud. Esto lo informa pues su médico. Bueno, pues esperemos que pronto pueda mejorar pues su salud de el presidente. Y pues bueno, continuamos con otra información, y es que también el primer ministro de Polonia contraataca y planta cara en la Unión Europea. Y es que el más puro estilo de el húngaro Viktor Orbán es el primer ministro de Polonia, ¿no? Y es que acudirá hoy, también martes, a la sede del Parlamentario Europeo con Estrasburgo y defender la persona a la sentencia Tribunal Constitucional Polaco, pues que cuestiona la primacía de la legislación europea y considera que son incompatibles con la Constitución Polaca, pues en varios artículos de los tratados de la Unión Europea. Un contraataque que ha arrancado desde ayer lunes con una extensa carta enviada pues a los presidentes de las instituciones europeas, del Consejo Europeo, Comisión y Eurocámara, así como el resto de líderes de la Unión Europea, en la alerta del riesgo de que las instituciones sin control democrático gobiernen la Unión Europea, usurpen poderes que no les corresponden e impongan su voluntad. El contragolpe de Morawiecki es vísperas en el debate parlamentario y a 4 días del Consejo pues Europeo, en el que no está prevista una discusión o 27, pero pues parece que se está complicando evitar el pase a la falta pues del apetito de Berlín y París. Ha también coincidido que el anuncio de su ministro de Justicia de su intención de pedir que pues denuncien a Alemania ante pues la TGUE para el sistema de elección de jueces que según pues argumentan. También genera dudas en cuanto a su independencia, un elemento pues que añade la munición, y pues esto eleva unos grados más a la tensión en el entorno pues de las formas judiciales. El cumplimiento de las sentencias del TGUE en el bloque del plan de recuperación polaco de 36 mil millones de euros y la activación del mecanismo de condicionalidad a una de las pues herramientas que tiene la Unión Europea desde sus comienzos de años, que permite pues suspender la entrega de ayudas europeas en caso que se haga un mal uso del sistema del presupuesto y de los fondos de recuperación. También por otro lado, Rusia debate días tras día su marca de nueva infección por COVID-19. Y es que los fallecimientos que rondan o superan el millar diarios, contagios que por quinto día consecutivo baten récords desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Rusia pues continúa presentando catástrofes en números epidemiológicos en comparación con la inmensa mayoría de países occidentales.
pese a ser uno de los primeros países en dotarse en una vacuna efectiva contra esta enfermedad. Y es que en las últimas 24 horas el país ha registrado 34.325 nuevas infecciones, superior incluso a las cifras pues contabilizadas durante las primeras oleadas de la crisis sanitaria mundial. Y es que el goteo de noticias alarmantes que dan cuenta a las dimensiones de la pandemia un año y medio después de su arranque y que no ha cesado en los últimos días. El ministro de Sanidad ruso pues ha pedido públicamente a aquellos doctores y personal médico que al principio de la crisis, debido a su elevada edad, se habían aislado o se habían convertido en pues pensionistas, que se vacunen y regresen a sus puestos de trabajo. Y dijo: hoy ya tenemos una vacuna, no nos dirigimos a los trabajadores sanitarios que abandonaron la práctica médica. Les proponemos que regresen. En algunas regiones como la República del Mari, en el centro de Rusia Europea, se han suspendido todos pues, los tratamientos sanitarios en los hospitales públicos para poder afrontar la nueva ola de infecciones del COVID-19. Según ha asegurado que hace una semana Ana Popova, en el frente de pues Postrenazor ante el público que se defiende pues de los derechos del consumidor en Rusia, y es que el virus se expande un total del 77% de los 85 sujetos de que pues se compone la federación. Circunstancias pues que coincide también en la pues expansión del virus del gripe o de otras infecciones respiratorias. Y es que también por su parte el Ministerio de Sanidad ha admitido que el aumento de las incidencias se caracteriza por un rápido aumento de números de casos, así como pues el número elevado de pacientes que desarrollan la enfermedad de forma fulminante, un periodo de 2 a 3 días y que requieren apoyo de ciudadanos intensivos. Y bueno, también pasando a otra información, juzgan por corrupción a 5 colaboradores del Sargoki y es protegido por inmunidad. 5 colaboradores del presidente francés Nicolás durante su mandato se sentaron este lunes en el pues banquillo de los acusados pues por presuntos delitos de corrupción, de los que pues ha escapado el exquilino del Eliseo, que gozaba de la inmunidad como jefe del Estado, y el que podía haber sido el tercer proceso del presidente francés entre 2007 y 2012. Pues es condenado a 2 penas de cárcel, una por corrupción y pues la otra por financiación ilegal de campaña electoral. Ambas recurridas serán finalmente un juicio contra alguno de sus más estrechos colaboradores en su etapa en el Eliseo, al tratarse de presuntos delitos cometidos durante su mandato. Está protegido por la inmunidad presidencial, tras la que se parapetó para no ser interrogado durante la fase de instrucción, y es que según sus abogados le eximan de declarar como testigo durante la visita oral, como pues pedían las acusaciones particulares. Pese a esa ausencia, su figura planeará durante las cuatro semanas de esta pues el previsto del proceso contra sus colaboradores, desde el que fuera su mano derecha en el Eliseo, Claude, hasta su ideólogo de cabecera del Partis Buisson. Pues bueno, es hasta aquí la información internacional. Es momento de irnos a un corte comercial, pero ya estamos de regreso en unos momentos y pues ya regresamos con tendencias. Y caminos se pueden presentar en cualquier momento. Por eso, revisa el vehículo antes de salir. Maneja con precaución. Respeta los límites de velocidad. Obedece los señalamientos. Deja el volante si estás cansado, has bebido alcohol o consumido alguna droga o medicamento.
conduce concentrado. La seguridad es un asunto de todos. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México. México es una belleza. En estas vacaciones planea tu ruta. Recuerda que las autopistas y carreteras son seguras si manejas con precaución. Garantiza tu viaje de ida y vuelta. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya estamos de regreso. Pues Aldair, ya estamos en la sección de tendencias. Y sin duda ayer Apple arrebató todas las tendencias. Estuvo posicionado todo el día, se mantuvo. Y pues ahora sí les tenemos una noticia. Y es que la nueva MacBook Pro puede llegar hasta costar 93,999 pesos. Esto en México. Ahí la estamos observando, Aldair. Pues sin duda ayer fue una locura. Ahora, ahorita con la segunda tendencia que vas a comentar, vamos a dar un poquito más de detalle porque te va a sorprender el precio con ese tipo, pues, de aumento que tú vas a mencionar. Pero pues ahí estamos viendo 94 mil pesos si quieres la versión como básica, si te quieres llevar una computadora que te dé, sea un demonio realmente, pues ahí está. Si tienes unos casi 100 mil pesos ahorrados, si quieres comprar una computadora, ahí tienes la propuesta más eficiente. Pero bueno, Aldair, ¿qué más tenemos en tendencias? Así es, Santiago, tú bien lo dijiste que Apple ayer pues hizo tendencia y pues estuvo pues mucha gente hablando de esta marca, ¿no? Y es que también el M1 Pro es el nuevo chip de Apple. El nuevo M1 pues incluye 33 mil millones de transistores y soporta hasta 32 GB de RAM y tiene 10 núcleos, Santiago. ¿Tú qué piensas de esto al respecto de, pues, de todo esto que está haciendo Apple? Bueno, Aldair, como lo acabas de mencionar, 32 GB de RAM. O sea, es una locura realmente para los conocedores un poco más de en cuestión interna de tu computadora. 32 GB de RAM es un demonio, es una locura. Es ahí, por ejemplo, leía las notas que decían que es un diablo de computadora, ¿no? Sin duda es algo sorprendente, pero ahora déjame decirte, seguramente dirás, ay, 32 GB de RAM con 94 mil pesos, pues bueno, mejor armo un setup y así. Pero no, con 32 GB de RAM tu computadora va a subir a los 100 mil pesos, 104 mil pesos, más o menos 105 mil. No sé bien con exactitud, pero en ese está en ese balance. Entonces, Aldair, o sea, no solamente son 100 mil pesos, si tienes 110 mil pesos ahorrados, pues tu elección de comprarte una computadora Apple ya salió y pues ahí está en el mercado. No sé, realmente se me hacen un poco excesivos los precios de la computadora, porque bueno, pues sin duda el traer una computadora de este valor en México sabemos que es un poco de inseguridad o bastante inseguridad. Ahora, pues traen unos candados muchísimo más procesados en cuestión de la autenticidad de huella, en la cámara, el Face ID, etcétera, pero pues bueno, bien sabemos que el ingenio mexicano nunca está para quedarse ahí un poco atrás, sino realmente van a estar intentando sacar actualizaciones hasta en eso. Pero pues bueno, yo creo que es bastante una computadora bastante fuerte y pues bueno, habrá que esperar más adelante a ver qué es lo que más podrían ofrecer, porque sí, como bien sabemos, Apple saca unas, por así decirlo, unas computadoras
prueba, pero más adelante va metiendo ahí algunas mejoras poco a poco. Pero también al de ahí, seguramente, si tú eres fan de los AirPods, pues Apple ayer presentó los nuevos AirPods tercera generación y costarán más o menos $179. Así es, pues con 5 minutos de carga tendrás una hora de música, hasta 6 horas de autonomía, son resistentes al agua y al sudor, audio espacial y 30 horas de uso con el estuche de carga. Aldair, seguramente tú ayer que estuviste informado con estas tendencias, el audio espacial ayer comentaban muchos que inclusive salieron memes que decían, no, es que ya vas a poder escuchar a los marcianitos con este tipo de audio, que no sé qué, haciendo énfasis al audio espacial es porque tiene una onda de 5 lugares posicionados de ruido, por así decirlo, o de audio. Entonces en este momento podrás hacer que tu audio parece que estés en una atmósfera de 360 con tu, pues con tu música, con tu audio, con tus llamadas, con tu, no sé, con lo que sea que estés escuchando, vas a poderte sentir que estás realmente en un escenario, por así decirlo. Eso es un audio espacial porque cubre todo tipo de zonas que cubre, pues, este tipo de instrumental o de audio, como lo estamos mencionando, ¿no? Pero bueno, pues, sin duda yo creo que es algo positivo. Habrá que ver Apple qué es lo que nos presenta ya en momento de realidad, al verlo en el momento del mercado. Y también ya de usarlo, ¿no? Porque, pues, bueno, muchas cosas hemos visto que Apple dice como es lo mejor y, pues, termina un poco decepcionando. Pero, bueno, Aldair, hemos llegado a la, pues, al final de esta transmisión. Hasta aquí la información del día de hoy. Hemos llegado al final de la transmisión, pero no nos despedimos sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como... Así es, Santiago, los invitamos a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales como Poder TV en Facebook y en Twitter, Poder TV Oficial en Instagram y, por supuesto, también YouTube. Nos pueden encontrar como Poder Político MX. Y recordarles que Poder TV es un enlace más del Poder Político Digital. A nombre de todo nuestro equipo de Poder TV, agradecerles por acompañarnos una mañana más. Los dejamos con el pronóstico del clima y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Nuestros amigos de Café Ariche te regalan un delicioso cappuccino para estos días de lluvia. Tómate un café en Plaza Mexicana Herencia 811, en 2 Oriente, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa. El frente número 4 se extenderá con características de estacionario y en proceso de disipación sobre el oriente del Golfo de México. Sin embargo, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán, además de puntuales muy fuertes en Chiapas, en tanto que la onda tropical número 38 se desplazará al sur de las costas de Oaxaca, generando lluvias fuertes en el sur del territorio nacional. Asimismo, un canal de baja presión, extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el ingreso de humedad del Océano Pacífico, originarán chubascos y descargas eléctricas en el norte, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, un nuevo frente frío sobre la frontera norte de México, en interacción con una línea seca sobre Coahuila, propiciarán rachas de viento fuertes de hasta 60 km por hora en el norte y noreste del país.